Mateo 16:4, por favor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. 16:5. Sigue la historia. No para, sigue la historia. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y sabe qué creyeron los apóstoles? Creyeron que estaba hablando realmente de pan. Jesús acababa de alimentar a algunos cuantos, y entonces ellos creyeron, y se nos olvidó traer pan otra vez. Uy, Señor, perdónanos, tú estás diciendo que, como habló de levadura, ellos pensaban que tenía que ver con el pan. Y no, ¿sabe qué les estaba queriendo decir el Señor? Cuídense, cuídense de ser panes con levadura. ¿Qué hace la levadura? Mis amados, creo que todos sabemos qué hace, aunque no seamos reposteros o panaderos, sabemos que la levadura inflama la masa. La levadura no aporta nutrientes. La levadura no aporta ni sabor. Bueno, algunos dicen que sí, pero la levadura tiene su papel: inflar la masa, esponjarla. Eso es lo que tenían los fariseos y saduceos. Jesús dijo, versículo 16:8, y entendiéndolos Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 16:11, ahí les empieza a platicar de cómo hizo milagros. Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. De la doctrina. De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que el demonio tiene enseñanzas. ¿Por qué los fariseos eran como era? Porque tenían una doctrina, una manera de pensar. Y me pretendo, con la ayuda del Señor, derribar esas maneras de pensar, esas enseñanzas que hemos aprendido incluso en la religión católica. Las estamos trayendo al cristianismo de la Biblia, y muchos amados no han experimentado lo que es tener un amor con Dios y un amor con el prójimo. No es fácil cuando venimos de la religión, y es por eso que todavía aparentamos ser buenos y mostrar buenas obras y tener tantas cosas que mostrar a la gente solo para ser aceptados. Le voy a dar algunos puntos que usted y yo tenemos que odiar de la doctrina de los fariseos. ¿Cuáles son esos puntos o argumentos demoníacos que tenemos que despreciar, que aborrecer? Voy a ponerle las características más destructivas del espíritu de la religión, porque son doctrinas, y cualquiera que toma estas doctrinas y las vive, cualquiera que tiene esta manera de pensar, le está dando lugar al espíritu religioso. Y mis amados, Jesús regresa. Tú no puedes tener un espíritu religioso, porque cada vez que veas a una persona con apariencia de piedad, sin discernimiento espiritual, tú vas a pensar que es el Mesías, que es el Cristo.
Mucho cuidado. Por eso necesitamos el don de discernimiento de espíritus, porque nosotros mismos podemos estar influenciados por un espíritu de religión. Y tenemos que odiar la religión. Si usted se acerca con alguna persona y le dice, oh, ¿tú eres religioso? ¿Tú eres de los cristianos? ¿Cuál es tu religión? Y tú le contestas, soy cristiano. Ah, esa es tu religión. Yo odio la religión. Tú dile, yo también. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación de amor. ¿Con quién? Con Dios. Tú vienes a orar, tú te congregas, tú lees la Biblia porque amas a Dios, porque lo conociste y lo amas porque Él te amó primero. Lo amas porque Él te amó primero. Esa es la realidad de los humanos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Merecíamos la muerte, merecíamos la cárcel, merecíamos el hospital, merecíamos tantas cosas malas con la vida que llevábamos. Pero Dios no nos pagó así. Al contrario, nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que yo creí en Jesús, y en lugar de tener malas cosas y cosas malas como consecuencia de mis pecados, tuve misericordia. Y esa misericordia, esa muestra de amor y de afecto que Dios tuvo conmigo, es lo que me incita ahora a acercarme a Él, porque no hay nada mejor que estar con Él. A través de leer su palabra, yo descubro su amor, su seguridad, su protección, su consejo, su cuidado, su provisión. ¿Qué más me falta ahora que estoy con el Señor? Nada. Así que por amor Él me ha dado todo eso, yo lo amo. Y por eso oro, por eso leo la Biblia, por eso me congrego, por eso estoy en un discipulado. No para cumplir, no para apagar mi conciencia. Por eso qué importante es tener un encuentro personal con Jesús. ¿Sabe? Como padres, quisiéramos que nuestros hijos se enamoraran del Señor. Mi esposa y yo hemos orado por nuestros hijos para que tengan un encuentro personal con Él. Yo he hecho la oración con mi hijo, la oración del pecador con mi hijo, el más grandecito. Y mi hijo ha creído que Jesús es su Salvador. Pero mi esposa y yo decimos ahora, Señor, él creyó por fe, como cuando le cuentan una historia y la cree. Ahora queremos que te manifiestes a su vida y que tengas un encuentro con Él. Porque si mi hijo tiene un encuentro personal contigo y te conoce y experimenta tu amor, mi hijo no va a hacer las cosas que yo quiero que haga. Porque yo quiero que lea la Biblia, yo quiero que ore en la mañana, yo quiero que ore por sus alimentos. Todas esas cosas las puede aprender mi hijo, mis hijos, sus hijos las pueden aprender. Pero hasta que no se enamoren de Dios, hasta que no tengan su primer amor, usted puede solamente ver a sus hijos y decir, pues creen, tienen fe, pero necesito que mis hijos tengan un encuentro con el amor, con el amor de Dios. Creo que eso es lo que nos ha cambiado. Por eso es que yo le invito a usted, papá, ore por eso. No asuma que su hijo hizo una oración, la oración del pecador. Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra a mi corazón. No, si tu hijo todavía no lee la Biblia por amor, si tu hijo todavía no viene a la reunión por amor, acuérdese como cuando alguien está enamorado. ¿Cuántos de aquí se han enamorado? A ver, de veras. A ver, levante las manos. Gloria a Dios. Y ahora que están casados, espero que sea de la mujer con la que están casados, ¿no? Pero si no, ya lo descubrieron. ¿Cuántos de aquí en su etapa de enamoramiento hicieron cosas, hasta cosas imposibles, cosas tontas? ¿Y cuántos de aquí sentían maripositas en el estómago?
cuando iban a ver a esa persona por la que estaban enamorados? Nadie. A ver, ¿cuántos de aquí en algún momento sintieron maripositas porque esa tarde de viernes verían al muchacho, a la muchacha por la cual se enamoraron, y usted decía abajo del reloj, abajo del reloj del metro? Ese era yo. A las 6, debajo del metro, en el metro Indios Verdes, debajo del reloj, a las 6. Y ahí iba uno corriendo, ahí bajando del metro, subiendo las escaleras, porque ya eran 10 para las 6 y no llegabas. Ahí iba corriendo uno y iban las maripositas, y ya llegó el metro y abrió las puertas y salías, y las maripositas aquí. Ay, está o no está, está o no está, está. ¿Qué etapa, no? ¿Qué etapa tan bonita? Bueno, eso se llama estar enamorado. Pues quiero que sepas que también lo mismo sucede cuando te enamoras de Dios. Tú sientes maripositas cuando va a llegar el día de la reunión. Tú sientes ganas de que llegue el día de la reunión. No me gusta expresar cosas que a veces son personales, pero a veces me gusta decirlas, en el sentido de que usted necesita entender que los humanos también nos enamoramos de Dios. Y a mí me pasó eso. Cuando yo entregué mi vida a Jesús y el Señor me salvó, algo poderoso sucedió después de mi bautismo en agua. Porque yo recuerdo que después de mi bautismo en agua, como dice la Biblia, en 1 de Pedro 3, 19 al 21, dice que el bautismo nos limpia la conciencia. Fue hasta que me bauticé cuando empecé a apreciar el amor a Dios. Y yo recuerdo que la reunión era los miércoles, y yo salía del departamento allá en Montreal, Canadá. Ahí fue donde conocí al Señor. Yo salía, a veces había un frío horrible, invierno, estaba nevando, y yo salía, caminaba con mis botitas que me habían regalado, mi chamarra regalada. Yo iba caminando feliz porque era miércoles, el culto era a las 7. El tremendo frío, y como había viento, pues el frío aumentaba de grados. Yo iba caminando titireteando, pero iba feliz, iba a reunirme con el Señor. Esa etapa de mi vida no la voy a olvidar. Parecía que yo caminaba en las nubes, estaba yo prendido, enamorado por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Me había quitado mi tristeza, mi dolor, me había quitado el odio contra mi hermano carnal. Muchas cosas había empezado a hacer el Señor. Me quitó el problema de la pornografía, la masturbación. Entonces yo iba caminando hacia el culto feliz. No tomaba el autobús porque yo podía llegar 15 minutos caminando, yo llegaba. Así que me iba, no importa si había frío, no importa, yo me iba caminando. Cuando llegaba al templo, se abrían las puertas y ya nos quitábamos la chamarrota, los del gorro, todo, y yo feliz y contento iba y me sentaba, y cuando empezaba la alabanza yo lloré. Me la pasé llorando como 6 meses. Yo no sé por qué lloraba, yo sé que Dios estaba limpiando mi alma. Lloraba, y yo decía, ¿por qué lloro? Y sabía que Dios me estaba limpiando. Esa etapa maravillosa de mi vida no la puedo olvidar. Pero ¿sabes? Cuando ya no sientes eso, es porque perdiste tu primer amor. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, Dios dice, Jesús dice que es pecado, pero tengo cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire, yo sé que algunos aquí están sorprendidos. Ah, tremendo. Entonces se puede llegar a sentir eso. Sí, cuando Dios te toca, cuando Dios viene y se presenta a tu vida, cuando Dios te muestra su amor, y en lugar de pagarte como te mereces, te paga con misericordia, tú te sientes tan lleno de amor, tan aceptado, tan valorado, que llegas a enamorarte como se enamora un hombre de una mujer, y llegas a sentir maripositas y sientes deseos de que llegue el día de la reunión. Quieres leer la Biblia, quieres orar, quieres postrarte, quieres agradar a Dios, te portas bien, no porque te vean los demás, te portas bien porque estás lleno del amor de Dios, y ese amor de Dios hace que tú abras la boca para hablar y testificar a otros. Yo no sé cuántos de aquí han disfrutado de un primer amor, pero es tiempo de volver porque Jesús regresa.
Y la prueba está en que se pierde el primer amor. Se pierde cuando tú y yo dejamos de hablar de Dios. Cuando te importa un comino que tu suegra se pierda. Amor, ¿y tu mamá cómo está? Ay, cada día peor, viejo. Cada día peor, viejo. Uy, amor. Pues ya, ya le queda poco, mujer. Ni hablar. En lugar de decir, pues llévame, vamos a testificarle, vamos a orar por ella. Vamos a bendecirla, vamos a predicarle la palabra. ¿Qué te parece si oramos una semana por tu mamá? Vamos a hacerlo. Ya no. Pero cuando tú estás enamorado de Dios, tú quieres hablarle a todo mundo de Dios. Hablas como cuando hablas con la novia, hasta por los codos, 2-3 horas hablando por teléfono, tontería y media, pero hablando. Y tú quieres hablar con Dios de todo. Quieres leer la Biblia, te acuestas tarde, empiezas a leer la Biblia y te picas leyendo la Biblia. Son 3 de la mañana y estás leyendo la Biblia. Estás enamorado. Es una etapa muy hermosa. Si no la has vivido, yo te invito, y no te voy a juzgar ni te voy a condenar, pero yo quiero invitarte, tú que nunca has tenido esa etapa en tu vida, tenla. Porque Jesús regresa. ¿Sabes? ¿Sabes? Esa es la base del cristianismo. Que te enamores de Dios y te enamores, que ames a Dios y ames a tu prójimo. Pero si el amor a Dios no está, el amor al prójimo se va. Porque cuando pierdes el amor a Dios, pierdes todo. Te haces un religioso. Te haces un religioso. Y eso es un demonio. Aunque no lo creas, es un demonio. Los fariseos tenían ese espíritu. Las doctrinas que enseñaban eran doctrinas de demonios. Características del espíritu de religión. Romanos 10:1, por favor, rápidamente. Número 1. ¿Quieres saber que tienes un espíritu religioso? Cuando tú tienes no un amor por Dios, sino un celo de Dios, pero no correcto, sino incorrecto. Y le pongo un ejemplo bien común en estos tiempos. Primero un ejemplo local y después un ejemplo mundial. ¿Cuántas personas usted conoce, católicas, apostólicas y romanas, que cuando usted les habla de Dios o les predica a Jesucristo y les dice, oye, acércate a Dios, ¿cuántas personas inmediatamente le dicen, oye, ¿y tú por qué crees que no estoy con Dios? Yo estoy con Dios. Y discuten, pelean, son capaces hasta de matar. En muchos estados de nuestro país aún siguen matando a los cristianos. Gente católica que ya se dieron cuenta que hay una iglesia evangélica en el pueblo, ya la están incendiando. No, es que aquí la Virgencita nada más. Cállese la boca, solo la Virgencita, y ya no eres mi hijo. Te desheredo, no me llames madre. Te prefería borracho, drogadicto. No, ya no te quiero. Un celo. Ahora te persiguen porque te portas bien. Ahora te persiguen porque estás haciendo el bien. Te preferían adúltero, parrandero, jugador, cuando eras el adúltero que le traías mujeres a tu propia mujer. Ahora, pero eso sí, tu mujer bien católica, no le sirvió de nada su religión porque nunca te alcanzó. Y ahora que ya estás caminando con Jesús, resulta que la propia mujer te dice, te prefería borracho, te prefería adúltero, ahora que cambiaste, no te quiero así. Un celo. Y no me intentes cambiar, porque no voy a cambiar. Yo tengo mi religión.
Un tremendo celo por su religión. ¿Qué hacen los musulmanes? No matan cristianos. No tienen un odio contra Occidente. ¿Qué pasó en el año 2001, 11 de septiembre? ¿Quiénes fueron los que secuestraron los aviones para estrellarse? Llámese que hay mucho tipo de pensamientos acerca de esto, pero ¿quiénes fueron los que mataron y los que se matan poniéndose dinamita y se meten a un edificio y explota el edificio juntamente con ellos? ¿Quiénes son ellos? Extremistas religiosos. Tienen un celo por Alá, por Mahoma. No, aquí Mahoma y Alá. ¿Sabía usted que usted se tiene que andar con mucho cuidado en los países musulmanos? Aquí en México y en Estados Unidos usted puede quemar una imagen de Jesús, pero atrévase a quemar una imagen de Mahoma. Atrévase a maldecir a Alá. Lo van a matar a usted. Usted no se escapa. Es un celo por supuestamente defender la verdad. ¿Qué hacía el apóstol Pablo antes de ser apóstol? ¿No era un fariseo que perseguía a quién? ¿A los cristianos? Un espíritu religioso lo tiene una persona que es bien celosa. Y por cierto, muchas veces nosotros queremos defender ciertas doctrinas como cristianos. No te enojes. No vale la pena discutir. No vale la pena pelear. No te pongas celoso. Dios se defiende solo. Mantén tu testimonio. Ora por esa persona. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dígame, ¿cómo cree que se sentía Pablo, que había creído al Evangelio, pero todo Israel no había creído al Evangelio? Versículo 10:2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, como Pablo lo tuvo, pero no conforme a ciencia. Israel sigue teniendo celo de Dios, pero usted sabía que Israel a veces hasta blasfema de Jesús. Ellos no creen que sea el Mesías. Y como toda persona religiosa, defiende su verdad. Y es capaz de matar por su religión. ¿Cuántas muertes han habido por la religión? La Santa Inquisición fue un grupo de hombres que mataban a los cristianos y a las brujas y a los hechiceros y a la gente que no quería ser católico romano. La Santa Inquisición fue auspiciada por el Papa por muchos siglos y mató a mucha gente a nombre de la religión. Fíjese usted, versículo 10:2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No es la ciencia de Dios, no es el verdadero conocimiento. Versículo 10:3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hechos 22:3. Vaya rápidamente. Hechos 22:3. Déjeme decirle esto. En los tiempos bíblicos, nadie ayunó más y tuvo mayor esperanza por la venida del Mesías, o tuvo mayor celo por las cosas de Dios que los fariseos. ¿Sí me escuchó? ¿Quiénes estaban deseosos de ver el Mesías? Los fariseos. Ayunaban, oraban, guardaban la ley,
eran irreprensibles. Algunos de ellos vivían realmente una vida piadosa, pero había tanta gente que de todo su corazón ni siquiera se imaginaba que el Mesías vendría a ellos. Y mejor ellos tuvieron, como dice el mundo, más suerte que los fariseos. Jesús se reveló a prostitutas. A la samaritana se le reveló como el Mesías. Y muchos de los fariseos ni siquiera se enteraron que Jesús era el Mesías. No pudieron discernir que él era el verdadero hombre que esperaban como salvador del mundo. Vean lo que hace la religión. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Tan celoso era Pablo o Saulo que mataba cristianos, pensando que el cristianismo era una porquería y un camino del diablo. Él estaba defendiendo el fariseísmo. Yo voy a matar cristianos, eso es una corriente que no es de Dios. Tengo un celo por Dios que voy a matar a cristianos. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien se consagra a Dios, lo persiguen? Cuando tú en tu casa te consagras a Dios, todos en la casa que no están convertidos te van a perseguir. El clásico jovencito que se encontró con Jesús y lo tiene en su corazón y de todo corazón se enamoró. ¿Ya te vas, hijo? ¿A dónde vas? Ay, mamá, voy a la reunión de jóvenes. Ya te dije, mamita, dame permiso. No, hija, no, no sales. Ah, pero cuando venía el novio, mija, ya llegó tu novio en un Audi. Vamos, hija, apúrate, te está esperando Pepe en un Audi. Ahora va a la iglesia, ya la muchacha llega temprano, ya no se va con el novio. De hecho, la joven se encontró con Jesús porque estaba a punto de quedar embarazada y Dios le salvó porque oró y clamó y no quedó embarazada. Tremendo chasco se iba a llevar la familia. Pero ahora la muchacha que ya está con Jesucristo se está portando bien, ya llega temprano a la casa y su mamá no le deja salir a la reunión de los jóvenes. Es tarde, hija, es tarde. ¿Tarde? No me iba con mi novia a Cuernavaca. No me desaparecía los viernes y llegaba hasta el domingo. Ahora me cuidas. Ya ve, la religión, el espíritu religioso siempre persigue a los del Espíritu de Dios. Siempre hay una molestia por aquel que se consagra y verdaderamente es cristiano. ¿Sabe? Pablo era de ellos. Conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Ya vio? ¿Cuánta gente religiosa quiere matar por su religión? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como, versículo 22:5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. A pesar de cuán importante puede ser el don que tengamos y la gracia de Dios que hayamos recibido, usted tiene que tener mucho cuidado de ser celoso.
especialmente cuando usted no conoce el don que Dios le ha dado y el propósito para su vida cristiana, usted será una persona celoso que va a perseguir a los que se consagran. Pero no le dé entrada a un espíritu de religión. Pablo lo tenía. Así como Caín, el que mató a Abel. Escuche esto. Dios enseñó a Adán a ofrecer sacrificios, porque Adán miró que el primer sacrificio fue de animales y derramaron la sangre de los animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Así que Caín y Abel sabían lo que le agradaba a Dios. Pero ¿con qué ofrenda vino Caín? La Biblia dice, léalo en su casa, Génesis capítulo 4. Génesis 4, léalo en su casa. La Biblia dice que Caín vino con lo mejor de los frutos de la tierra, pero Abel vino con lo mejor de sus rebaños de ovejas. ¿Quién cree usted que fue aceptado por su ofrenda? Abel. Es que era lo que Dios quería. Él quería ofrenda de animales, no de productos de la tierra. Así que Abel vino y trajo lo mejor de su rebaño, le dio una ofrenda y un holocausto a Dios. ¿Quién se enojó? Caín se enojó tanto y dijo: oye, ¿y a mí qué? Y se enojó tanto contra Abel que lo mató. Pero Dios lo descubrió y le dijo: oye, si tú estuvieras haciendo el bien, ¿por qué te enojas? Caín estaba celoso de su hermano que había venido a dar la ofrenda que Dios quería. Pero Caín había traído la ofrenda que Dios no quería. Y la Biblia dice que aquí comenzó la persecución de la gente con religión sobre la gente del Espíritu. Voy a concluir, por favor. Este es el primer punto. Y quiero dejar bien claro cuán importante es que nuestra vida cristiana sea por amor. Que todas las cosas que usted y yo hagamos aquí, si me mandaron a leer la Biblia, Señor, voy a leer tu palabra porque quiero saber más de ti. Ay, me mandaron a leer la Biblia. Ay, Señor, para pasar el discipulado. No. ¿Qué pasa con tu amor? ¿Qué pasa con tu gratitud? ¿Ya se te olvidó? ¿De dónde te sacó el Señor? Dios quiere que lo conozcas, porque al conocerlo te va a ir mejor. Dios quiere que te acerques a Él, no por obligación, no porque no te van a dar dinero, sino porque lo mejor es que te acerques a Él y lo conozcas y te enamores de Él, para que no solamente te cambie la vida, sino que te dé un propósito, que puedas entender cuál es la razón de que estés en esta tierra, que sepas que hay un plan que Dios tiene para ti y que Dios dice que lo mejor que puedes hacer es adorarle y servirle. Que no estés aquí solo porque tienes que cumplir, porque si no tu conciencia se pone mal, sino porque muchos amados quizá dicen: yo voy a orar, voy a leer la Biblia para que Dios me responda más. Escúchame bien. Dios quiere responderte porque eres su hijo, su hija. Pero Él quiere que cuando te acerques a Él, no lo hagas por obligación, ni con ese pensamiento de obligación, que no sirve para nada. Porque ese es precisamente el problema. Al no amar a Dios, tú no estás cumpliendo la ley. Y al no amar al prójimo, tú no tienes más que una religión. Tú tienes eso, una religión, no una relación. ¿De dónde nace todo? De mi relación íntima con Dios, pero no por obligación, no porque no me queda de otra, no porque me mandaron a hacer un devocional, no, sino por amor. Póngase de pie, por favor.
Lucas capítulo 7. Le voy a mostrar cuán importante a través de estos pasajes que voy a leerle ahorita. Cuán importante es discernir cuando un espíritu de religión ha tomado mi mente. Porque Jesús no viene por gente religiosa. De ahí salimos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiencen con él. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer este religioso? ¿Comer con quién? Con Jesús. Cuando eres religioso, tú no vas a apreciar la compañía con Jesús. La vas a ver como un martirio, como una obligación. Eso es religión. Yo iba a misa para escuchar el sermón. Yo ni me acuerdo nada. Cuando terminábamos la misa, la paz del Señor, dense la paz. Yo saludaba. Y a veces, pues, yo veía gente que no saludaba, seguramente porque era el vecino odiado. Eso de ir y escuchar un mensaje solo porque tengo que ir, eso no cambió a nadie. No hagas lo mismo con esto. No hagas lo mismo. No te comportes igual. Si vas a venir a este lugar, ven a buscar al Señor como un novio viene a buscar a la novia, como una novia viene a buscar al novio. Y si todavía no lo experimentas, tú necesitas tener un encuentro con Él. Esa es la realidad. Jesús es real. Así que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 7:37. Le estoy leyendo Lucas 7:37. Entonces, vea, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjese nada más, una mujer pecadora trajo una loción bien cara, un perfume muy caro, y ella entró sin permiso en la casa del fariseo. Ya estaba Jesús sentado y llegó la mujer. Versículo 7:38. Y estando detrás de él a sus pies llorando. Por cierto, estaba detrás, ni siquiera al frente. Detrás. La mujer no estaba enfrente, estaba detrás de sus pies. No se creía ni digna de estar enfrente de sus pies. Se encontraba detrás. Y dice aquí: comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, ¿ya ve? Qué despótico. Este, si fuera profeta, sabría o conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca.
si fuera profeta. Ya ve que los fariseos sí sabían lo que era la profecía. Esta mujer es bien pecadora y ni cuenta se da. Versículo 7:40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Para él era un maestro, no, ni siquiera un profeta. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 7:42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Dos personas debían diferente cantidad de dinero, pero el dueño de ese dinero los perdonó. Uno debía mucho, uno debía 50 mil pesos y el otro debía 50 pesos, y a los dos los perdonó. La pregunta es: ¿quién de los dos amará más? Aquel hombre que perdonó la deuda, al que debía más. ¿Se imagina que le perdonaran 50 mil pesos? Usted diría: Dios mío. ¿Y al que le perdonaron 50 pesos? Ah, gracias, 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 bye, gracias. Al que le perdonaron 50 mil diría: oye, ¿te puedo ayudar? ¿Te lavo tu auto? ¿Te hago el aseo de tu casa? Gracias, gracias, gracias por perdonarme 50 mil pesos. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, al que perdonó más deuda. Y él le dijo: rectamente has juzgado. 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Todos los que entraban a la casa de una persona tenían que darles agua para limpiar sus pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no me ha cesado de besar mis pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora entiende por qué hay tanta gente religiosa en las iglesias. Pregúntele a una persona: oye, hijo, Jesús te ama y te ha perdonado mucho, si entre comillas no ha hecho gran cosa. Ah, sí, mamá, sí, me ha perdonado. Pero yo no he hecho nada malo, no soy narcotraficante, no soy violador, madre. Tú sí le diste vuelo a la hilacha, madre. Pero yo, madre, pues perdóname, madre, pues no siento mucho por Jesús. Pero no hay justo ni a uno. La gente que menos siente que le han perdonado, porque cree que es buena y no tiene nada que le tengan que perdonar, es la que menos está enamorada de Jesús. Y a veces es la que es más religiosa. Ponga su Biblia a un lado, por favor. Sabe, estamos en los tiempos donde amar a Dios y amar al prójimo debe de ser el cumplimiento de todo lo que Dios nos pide que hagamos. Y amar a Dios no nace por sí solo. Tienes que sentirte realmente perdonado por Él. Quizá por eso yo estoy delante de usted. Mi vida
deja mucho que desear en mi pasado. Pero sé lo que Dios ha hecho. Sé el tiempo en que viví esclavo y el tiempo en que yo deseaba salir y no podía. Y salí por Él. Yo no sé cuántos aquí necesiten entender que el cristianismo es una relación de amor, no una religión. Yo quiero invitar en esta hora a todos aquellos que están entendiendo por primera vez que el cristianismo no es venir a fuerza, no es venir porque no me quedo de otra, no es venir porque, ay, qué aburrido es eso. Y luego los que cantan, horrible. No, eso es de otra iglesia, ¿ok? Yo quiero invitar a todos aquellos que consideran y que son honestos, porque aquí comienza la liberación. Tienes que ser honesto, transparente. La levadura de los fariseos inflamaba a los fariseos. Se veían bien piadosos, pero nunca tuvieron un amor real y sincero por Dios, ni por el prójimo. En aquellos días Jesús era su prójimo y lo mataron. Voy a invitar a todos aquellos que necesitan encontrar ese perdón, porque si tú murieras esta noche, ¿a dónde irías? Nadie es perfecto, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Cuando lleguemos al cielo, o más bien cuando pasemos por el juicio, Dios va a ponernos una pantalla así, donde Dios va a mostrarte todo lo que has hecho en tu vida, todas las cosas puercas y sucias. ¿Sabe por qué Dios lo va a hacer? Para que nadie pueda alegar y decir: no, yo no lo hice, Señor, estás loco. Yo nunca fui con una prostituta. Yo nunca me drogué. Yo nunca robé. Estás loco, Señor. Mira, mijito, mira la pantalla, mírala. Ay, Señor. Y todos queden convencidos de pecado, de tal manera que nadie pueda decir: no, yo no necesitaba a Dios. Todos necesitamos a Dios. Si hay alguien aquí que necesita tener un encuentro de amor con Dios, yo quiero que pase al frente, por favor. Si alguien aquí necesita conocer a Jesús, porque Jesús está vivo, Él no está muerto, ya bajó de la cruz. Lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Yo quiero que pase al frente, por favor. Y si alguien te obligaba a venir a la iglesia porque te amenazaban y te decían: el infierno te toca, uy, va a venir el muerto y te va a robar, va a venir el ladrón y te va a robar, por favor, nunca amenace a sus hijos a hacer algo de la iglesia. Nunca los amenace. Ponte a orar, porque si no te vas a ir al infierno. Lee la Biblia, porque si no, Dios no te ama. Así no es. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un encuentro con Él, y Dios nos va a mostrar lo inmundos y lo sucios que somos, para que estemos agradecidos y le lleguemos a amar. Y que cuando tú vengas a este lugar, vengas por amor, no porque no te quedó de otra. Si tú has vivido en una religión, amada iglesia, si tú has vivido en una religión, le di un solo punto, me quedan cuatro. Espero terminar el jueves. Si tú has vivido en una religión y has pensado que esto no es más que otra religión, tú eras católico, ahora eres cristiano. Yo escucho eso todos los días. Y ahora, ¿de qué religión somos, mamá? Somos cristianos, hijo. No, hijo, no tenemos religión. Tenemos relación, hijo. Jesús nos amó, nos perdonó. Mira, tu papá y yo éramos una porquería, pero Jesús nos perdonó. Mira, hijo, yo debí de haber muerto. Tu papá también. Él debía estar en la cárcel, pero Jesús nos amó tanto que nos perdonó.
mira, yo aborté 2 veces. Tu papá fue un ladrón. Pero mira, hijo, ¿dónde estamos ahora? Amamos a Jesús, hijo, porque Él nos amó primero y nos rescató y dio su vida por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, derramó su sangre y nos limpió. Y entonces tu hijo va a decir: ah, entonces no tenemos religión. No, hijo, tú me ves orar en la mañana porque me deleito orando en su presencia. Ves a papá de rodillas leyendo la Biblia, hijo, porque tu papá está agradecido con el Señor. Vamos, cierra tus ojos. Mucho ama al que mucho se le perdona. Pero hay gente que cree que nunca ha fallado, que nunca ha pecado, que no le debe nada a nadie. Quizá odias a alguien, ya es pecado. Quizá tienes un coraje contra tu padre que no conociste. Quizá tienes un coraje contra tu madre que te abandonó. Y crees que eso no es digno de ser pecado. Eso es pecado. Y hay muchas otras cosas más. Pero vamos, vamos, cierra tus ojos. Hay muchas cosas que Dios puede ponerte en tu mente. Acuérdate todas esas cosas malas que has hecho, todas esas cosas que merecían la muerte, la cárcel. Muchas cosas debieron de haber destruido tu vida, pero Dios no lo quiso. No puede morir en este accidente borracho. No puede morir. Le voy a salvar la vida para que me conozca. Así que vamos. Mucho ama al que mucho se le perdona. Y por cierto, hay muchos hijos que no se han ido al mundo y dicen: ya ves, papá, tú amas a Dios porque estás bien perdido, o estuviste bien perdido, pero yo no, papá. Déjame empuercarme, déjame irme al mundo, déjame probar el mundo para regresar después y entregarme a Jesús. No, hijo, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Muchos no regresan. Se los come el diablo, se los come el mundo. Solo reconoce que aunque no eres un narcotraficante ni un violador, has pecado de pensamiento, de palabra. Quizá no has honrado a tus padres. Eso es pecado. No has matado, no has violado, pero eso es pecado. Así que vamos, abre tu boca y dile a Jesús: Señor, perdóname. Quiero ser como esa mujer que trajo el frasco de perfume y quiero que me perdones. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Tenemos un canto ahí que se llama Gracias, si lo pueden cantar. Te amo, Jesús. Gracias, el de mi esposa. Ese canto, si lo tienen, ok. Ese canto nos ayuda a entender que Jesús dio su vida por nosotros, sí, y que tenemos que estar agradecidos. Cuando te venga lo religioso, porque ese espíritu es bien tremendo, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Haz memoria de dónde vivías, de qué hacías. Siempre es bueno anotar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque en los tiempos difíciles saca tu hoja y léela. A ver, Señor, que no se me olvide de dónde me sacaste, porque me estoy convirtiendo en un religioso. Yo no quiero ser un religioso. Vamos, quizá eres esa mujer, quizá eres ese hombre que invitó a Jesús a su casa y que nunca trató a Jesús bien. Nunca trató a Jesús bien.
porque no lo conocía. Lo invitó a su casa, pero no lo conocía. Era fariseo. Él quería ser muy justo. Ayunaba dos veces a la semana, oraba consigo mismo. Aparentemente se creía tan bueno, se creía tan buena persona, que nunca pensó que estaba recibiendo a Jesús en su casa. Por eso no amaba a Jesús, porque los fariseos se creían ser justos y rectos en su propia opinión. Pero no hay justo ni a uno. Vamos, cierra tus ojos y quiero que abras tu boca, porque con el corazón, ahorita yo les digo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Muchas veces se nos olvida que éramos antes. Dios quiere que te enamores, así como te enamoras de un novio o de una novia. Puede suceder que no leas la Biblia por obligación, que no te metas a tu cuarto secreto a orar porque no te quedó de otra, sino por conocerlo más, por conocerlo más. Vamos, hable con Dios, entréguele su vida, dígale: te quiero conocer, te quiero conocer. Te amo, Señor, diste tu vida en la cruz. Te quiero conocer. Siendo yo un pecador, yo era un pecador. Te ofreciste por amor, te entregaste mi Señor. Me perdonaste, Padre. Siendo todas las yo porquerías, un pecador, me perdonaste. Contigo me basta. Y me limpiaste. Tu amor me rescata. Vamos, dile: Jesús, perdóname. Gracias, gracias. Perdona mis pecados, perdona mis maldades. Gracias. Ya se me había olvidado de dónde me había sacado. Perdóname por ingrato. Gracias, por ingrato. Amado Jesús. Vamos, abre la boca. Entrégale tus pecados. Amor sin condición, me diste un valor. Gracias, Señor. Incalculable. Gracias por amarme, Dios, aunque no lo merezco. Tu salvación. Gracias por amarme. Inagotable. Gracias. Contigo me basta. Eso es. Dile: Jesús, te quiero conocer. Tu amor me rescata. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Gracias, gracias. Entra a mi corazón. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi amigo. Me quiero enamorar de ti. Enamórame de ti. Que yo te desee. Gracias, gracias. Haz que yo te busque por amor. Gracias, amado Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven. Yo quiero hacer las cosas contigo por amor, no por obligación. Yo quiero necesitarte. Me siento amado. Siéntete amado, porque si no, me siento aceptado. Siéntate amado.
después de todo lo que has hecho. Me siento afirmado. Siéntete perdonado. Por tu derroche de amor. Ven, Señor, y límpiame más. Me siento amado. Gracias por perdonarme. Me siento aceptado. Gracias por no haber pagado como me merezco. Me siento afirmado. Gracias por perdonarme y aceptarme. Por tu derroche de amor. Gracias. Gracias, Señor. Que no se me olvide de dónde me has sacado. Que no se me olvide, Jesús. Quiero orar, quiero leer tu palabra por amor. Gracias, amado Jesús. Por amor. Gracias. Por amor. Gracias. No por temor ni por castigo, sino por amor. Vamos a hacer una oración. Hay muchos que fueron llenos de temor cuando su padre o su madre les dijo: te vas a ir al infierno. Si no oras, te vas a ir al infierno. Si no lees la Biblia, te vas a perder. No, así no es. No proclames religión. Así no es. Vamos a orar para echar fuera el espíritu de religiosidad. Quizá usted como papá lo ha hecho con sus hijos, o usted lo hicieron, a usted lo hicieron. Sus padres lo hicieron con usted. Vamos, cierre los ojos. Repita conmigo: Señor Jesucristo, Padre bendito, me presento ante ti en el nombre de Jesús. Vamos a orar primero como hijos, después como padres. Señor Jesús, como padre te pedimos perdón por enseñar una religión a nuestros hijos. Perdónanos, Padre, porque seguramente nosotros hemos vivido en una religión. Pero desde esta hora en adelante creemos que tú nos has perdonado nuestros pecados, que son muchos. No hay justo ni aun uno. Por eso te damos gracias por perdonarnos y limpiarnos, y por no habernos pagado como lo merecíamos. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias. En esta hora renunciamos al espíritu de religión. En el nombre de Jesús, no aceptamos estar en una religión. En el nombre de Jesús, espíritu de religión, ordenamos que salgas de nuestra mentalidad. Toda fortaleza mental que le dio lugar a la religión, no la aceptamos más. Se limpia, se purifica, es cambiada por la verdadera palabra de Dios. Así que todo espíritu de religión que corre en nuestro linaje, no lo queremos más. En el nombre de Jesús, ordenamos que se vaya ahora. En el nombre de Jesús, se va en aliento,
Espíritu religioso, te vas en el nombre de Jesús. Respire y exhale. Fuera religión. Fuera religión. Todo lo que viene de la religión popular se rompe. Toda fortaleza mental se rompe. Y todo espíritu asociado a esas doctrinas que aprendimos en la religión, en el nombre de Jesús se van. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera religión. Suelta la mente. Fuera de la mente religión. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora te vas. Te vas. No importa cuánta fortaleza haya en la mente, se rompe en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que tú perdones a tus papás o a tus abuelitos. Si en algún momento de tu vida tus papás o tus abuelitos te metieron temor, te engañaron. Quizá ellos querían que tuvieras la religión de ellos. Y te dijeron tanta sarta de cosas que hasta llegaste a tener miedo de Dios. No un temor, no una reverencia a Dios, sino un temor que no es sano de Dios. Vamos, yo quiero que perdones a aquella persona que te instruyó, que te capacitó, que te adoctrinó y te dijo: mira, el infierno seguro para ti. Pórtese bien porque si no se va al infierno. Pues es la realidad, pero así no es esto. Así no es esto. Es amar a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios, a quien tememos? Una cosa es tener un respeto y una reverencia. Y otra cosa es tener un temor. No, así no es. Y sabe, aún a pesar de muchas caídas, hay mucha gente que es levantada. A pesar de cómo se porta, mire, Dios es fiel. Él no puede contradecirse. Y a veces Dios mejor se lleva a sus hijos al cielo. Ya, vámonos. Basta. No quiero que quedes aquí. Ya vámonos. Pero es importante. Quítanos esos temores. Nada hagas que tenga que ver con Dios por temor, sino por amor. Vamos, renuncia a todos tus temores. Padre bendito, todo lo que me metieron a mi cabecita, todo lo que me dijeron, te vas a perder, el infierno es para ti. Ora para que Dios te responda. Haz esto y lo otro. Haz obras para que Dios te acepte. Padre, todas esas mentiras se rompen. Si voy a orar, va a ser por amor. Si te voy a buscar, va a ser por amor. Porque tú me quieres. Tú quieres hacer el bien. Tú me amas. Tú no quieres que nadie se pierda. Y tú quieres lo mejor para mí. Y yo quiero hacerlo. Así que en el nombre de Jesús, todo lo que me inyectaron de religión se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y quiero amarte, Señor. Quiero seguirte por amor. Señor, toda obra del diablo, toda obra del mundo que ha contaminado la mente de los jóvenes, todos los jóvenes que están contaminados y engañados por el diablo. El diablo les dice que se están perdiendo lo mejor de la vida. Que disfruten la vida, porque la vida pasa. Diablo mentiroso, rompo tu poder y todas esas malas amistades se alejan de los jóvenes y adolescentes que no han tenido un encuentro personal con Dios. Y te ruego, Padre, que nuestros hijos tengan un encuentro personal contigo y que se enamoren de ti. Que se enamoren de ti, Padre. Que te conozcan y que se enamoren como se enamora un hombre de una mujer, como se enamora una mujer de un hombre. Padre, te pido por todos los que
han perdido su primer amor. Aviva tu obra en nuestros corazones. Aviva tu obra en nuestros corazones, Padre. Acuérdese que nuestra relación es con Dios y con el prójimo. El que ama a Dios y ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Toda la ley. Así es que ahora también te pedimos que nos des amor por el prójimo, Padre. Amor real, sincero. A veces ni para los de tu propia casa. Quizá te han lastimado, te han ofendido, te han herido y tu amor se enfrió por ellos. Vamos, perdónalos. Hay gente en tu casa que necesita conocer a Dios. Hay gente en tu propia casa que se está perdiendo. Vamos, dile: Señor, dame amor por mi suegra, por mi yerno, por mi esposo. Dame amor por mi esposa que está en la casa perdida, Señor. Dame amor por ella. Dame amor por los perdidos, Padre. Dame amor por el vecino.